Un equipo de trabajo de la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública realizó una visita de monitoreo en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, aquí en Pérez Zeledón. Las visitas de monitoreo a estos espacios de detención son una buena práctica que desarrolla la defensa pública con el fin de prevenir, identificar y denunciar eventuales situaciones de violación a derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en estos centros penitenciarios. También permiten que las personas defensoras públicas puedan verificar aspectos como el hacinamiento carcelario, el estado de las celdas, las condiciones sanitarias en las que se encuentran las personas privadas de libertad, la continuidad de la atención médica, la alimentación, así como la recolección de información sobre eventuales casos de violencia institucional, entre otros. Para la Dirección de la Defensa Pública ha sido sumamente importante poder asistir a una visita de monitoreo. Todo es que nos permite ahora sí vivenciar la realidad de los centros carcelarios, conocer las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad de cara al sistema que deseamos implementar, propiamente el CIRCAIDE, que es un sistema de seguimiento, atención de personas que puedan estar sufriendo violencia intracarcelaria. El equipo de monitoreo, incluyendo al director de la Defensa Pública, ingresaron a dos módulos de convivencia en este centro penal para conversar directamente con las personas privadas de libertad, quienes expusieron sus problemáticas, reconociendo los esfuerzos que realiza el Centro de Atención Institucional para mantenerlos en buenas condiciones. Este centro penitenciario de Pérez Zeledón tiene hacinamiento importante, pero creo que el personal y la misma población hacen esfuerzos importantes por mantener las condiciones de habitabilidad adecuadas, el aseo, dentro de las limitaciones que existen. El centro en general nos deja una impresión más positiva que otra cosa. Este tipo de visitas son parte de las acciones que la defensa pública está ejecutando con el fin de resguardar los derechos fundamentales de esta población.